Amigo, muchas veces me pregunto por qué esta plaza de Gerardo Mayor es tan bonita. Muchos se preguntarán. ¿Plaza? Yo esto de plaza no lo veo nada, pero bueno. No, la verdad es que lo tiene bien cuidado, ¿no? El ayuntamiento esto. Bueno, no vamos a entrar en esos debates. ¿Puedes acompañarnos, amigo? ¿Esos pibes ahí? Hola, familia. ¿Cómo están? No sé quiénes son, la verdad. Básicamente, menos mal que estamos nosotros, amigos, y acabamos de construir un mini campo de petanca en miniatura. Y ustedes dirán, ¿en miniatura por qué, Salcedo? Si aquí no hay distancia para lanzar. Petanca de canica. Boliches aquí en Canarias. ¿Tirar bola? ¿Tirar bola? A ver quién se acerca más. Básicamente una petanca, pero con canica. Esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Sí, básicamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cogiendo tu coloría, no? El negro. Las negras. Las pistolas. Bueno, uno contra uno. Vamos a tirar, yo qué sé, cinco canicas. Rimán, bola blanca. Humildad. ¿Quién empieza? Jugamos tú contra mí, ¿no? Ya estamos aquí preparados con las bolas en las manos. Salapaya. Rimán, disfruta de este lanzamiento. Con poco se puede hacer mucho. Me cago en... ¿Qué? Muy buen lanzamiento, la verdad. Literalmente pegada. Jaco. Hay nivel. ¿Cuántas tiran? ¿Cinco cada uno? Cinco cada uno. ¿Qué necesita la gente para divertirse? Alcohol, fiesta, porros, droga, mujeres, hombres. Yo necesito una bola y amistad. Dicho esto, disfruta de mi segundo lanzamiento. La polla. Se están turbando, cabrón, ya está. ¿Pollo? Cuando habla el corazón, calla el cerebro. A ver, pollo. Claro. Yo, qué liada, la voy a empezar. Se lo puede permitir. ¿Estás yendo a hacer? Sí. Me va a dar. Yo creo que estás yendo a hacer. Voy a intentar dejar una más cerca para luego tirarse la tuya. ¡Ey, ey, ey, ey! Uf. Oye, Venga. Oh, mi última bola. ¿La puedo liar? Te hizo bloqueo. La puedo liar, ¿eh? Pollo, tú piensas, espérate, Rimán, vamos a hacer aquí un momento, un breve recuento. Como puedes ver, Iker tiene una pegada. No solo tengo una pegada, sino que todas las demás, mis conguitos están cerca, las de él están sí, en claro, en pero palo. Si, claro, si, pero espérate. Si Pollo ahora mismo le da esta y la abuela para la hostia, mira cuál es la más cerca que está. La mía. La verde. No, es que solo tiene esa opción y solo queda ha una bola. Ha llegado el momento. Tercer y cuarto puesto, Pollo. No, porque es al mejor de tres. ¿Tú no escuchas de las normas o qué? No, sí. No, sí. ¿Uno escuchaste las normas o qué? 1-0 para Iker. A todos mis amigos, a todos mis presentes, a mi familia incluso, quiero decirles que no pierdan tiempo en esas personas que no le aportan cosas. Dale tu tiempo, tu energía y el saber estar a esas personas que lo hacen también contigo. Es decir, parece ser que eso lo vi en un tweet. Sí, sí. ¡Joder! Te ha gustado mucho las frases antes de cada No, no, pero es que si ahora su alma se liberó de verdad, puede que no, la mi alma está ultra liberada. ¿Entonces? Ultra instinto. ¡Ay, Dios! No está mal, no está mal. No estuvo mal, no estuvo mal. Yo ya la tengo liberada de antes, entonces llevo algo así. Uf, bueno, ¿eh? Botón una piedra y se fue a la derecha, no me botón gustó. Botón por botón. Bueno, Por ahora va ganando Pollo. Por ahora. Sigue ganando Pollo. Esa era para que me quería que estuviera al ladito de esa, para que no se sienta solo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede en las Iker, manos? Iker, habla, suéltate. Purificación. ¿Lo ves? Uf. Ganando Iker, ¿eh? Por ahora. Ganando Iker. Vive la vida, solo hay una. Ese es mi lema. Sigo ganando. A ver, va ganando la negra. Por muy poco, por ¿eh? Muy poco, sí. ¿Sabes por qué va ganando la negra? Porque dije, purifica. Y luego Pollo dijo, vive la vida, solo hay una. Y es mentira. La vida es todos los días. Te despiertas, vida. Te despiertas, vida. Lo que solo hay una es la muerte. ¡Joder! ¡Mira! ¡Gana ya! Muy buenas palabras de Snoopy. Yo vi eso en un meme de Snoopy. La negra. Negra. ¿Cuánto les queda a cada uno? ¿Cómo? ¿Dos? ¿Cómo? Uf. Hay que medir, ¿eh? No, se confirma. Se ve a simple vista. Sí, se ve a simple vista, ¿eh? Live life hard. ¿El águila?
Pollo, pollo. A veces la vida. Esto no lo vas a superar. A veces la vida. El águila, ¿no? Obstáculos muy difíciles que piensas que no puedes superar. Pero tú tienes que seguir remando, poco a poco. Porque algún día superarás todo eso que te tiene atrapado. ¿Y cuántas bolas te quedan? Una. Hay que intentarlo. Y yo no lo intento. Yo lo hago. Por eso me toca ser filmmaker. Banderín. Ojaldre. Banderín banderolo. 7 tiros, el mejor de 3. Rimán, muy a suerte. Estoy en la final. Son 3 Iker. Ya está ahí. Lo vuelvo. Así, así de... Sí. Deporte de anciano. El que empieza tiene las de ganar, porque empiezas tú. Te dejo. Metiéndose ya en mi mente. Nightbot. ¿Qué hay? Petanca. Boliche. Mira, cuando tenía vuestra edad también jugaba eso. Y últimamente la gente solamente con el móvil. Sí. Exacto. Me encanta que ustedes están jugando estas cosas. Deporte aquí. Sano, claro. Y la sí. Gente drogándose por ahí. ¿Va por usted? Le dio el power, Le dio el power. ¡Abrazo! Ahí va una leyenda. Me orgullece de que la gente pase y nos vea jugando juegos de antes. ¿Viste lo que dijo? Si ese hombre debiera 3 horas más tarde. Quiero decir mis palabras, que funcionan. Chicos, no a la fiesta. No, pero Olimpo está feo hoy, ¿no? Como puedes comprobar, Pollo. Aquí, la negra, enfoca, por favor. Es la bola de la realidad. Un hombre que nos da la enhorabuena por lo que estamos haciendo. Feliz. Claro. Rimán tira liberado. ¿Y qué hace? La lía. Olimpo. Salseo lo intenta. Intenta luchar contra él mismo, no a la fiesta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué fiesta? Que hay fiesta. Mira. Claro. Piedra, pomes, Arteaga. No hay que mentir en la vida. Hay que gozarse la fiesta. Ahora puede que la líe de verdad. Ahora habló con el corazón. Fiesta for life. Y bueno. Pues Salcedo, la bola de la no fiesta está más cerca que la de la fiesta, ¿eh? Rimán. Como puedes comprobar, decidió no hablar. ¿Dónde está la bola? En Pekín. Tutankamón. Olimpo, mi segunda casa. Hoy nos vemos ahí. Mira, mira. ¡Qué! Va ganando... A mí me da mucha rabia esto que estamos viendo en cámara, porque la de Rimán está más cerca, pero... Salcedo tiene 3 cerca, Rimán solo tiene 1. Pero una que él la lió. Bueno, pero no un juego de proximidad, sino de calidad. Efectivamente. Por eso... Me quedan 4. Salcedo, di no una frase que te libere. No solo lo hago por tirar, sino que hago un dibujo, ¿ves? Simétrico, una línea a la misma distancia. Ahora pongo una por aquí, otra por aquí. Orfanato. Diosito, por favor. Fui monaguillo, te ayudé, aunque ya no crea en ti. Te va a ayudar, creo. Yo creo sí que te va a ayudar un montón esa salsa. ¿Cómo pones la piernita doblada? Claro, salsa, es que dije. Salcedo. Me cago en Dios. Y te cagas en Dios, tío. Es que Iker es la persona más creyente que yo he conocido en mi vida. Escúchame, ¿los domingos? ¿Qué hiciste este domingo? Lo primero que me hice fue despertarme y cuando abrí los ojos dije, no me lo puedo creer, un día más de vida. Me puse de rodillas en la cama, recé, di gracias por brindarme otras 24 horas de vida. Y no solo eso, desayuné, me puse mi corbatita, mi ropita y me fui a misa. Y joder, la verdad que me lo pasé genial. Sigamos. Te vas a reír una cosa que voy a decir yo ahora. Porque lo que voy a decir yo es verdad. Yo todas las noches le doy gracias al universo por estar otro día más aquí y siempre pido por mis amigos y mis familiares y por mis seres queridos. Eso está bien. Me parece muy bien. E incluso se puede aplaudir. Eso no es broma. Oye, te lo prometo, estoy aplaudiendo de corazón, no riéndome. Por todos ustedes. Y gracias a mí están vivos todos. Y eso, una pregunta. ¿Se lleva lo de ir a confesarse hoy en día? En plan, lo típico que te metes detrás de una madera. Como tú vayas, el cura... Me daría un poco de palo. Por eso, me daría palo confesarme. Qué vergüenza. No, no, es que a mí en el colegio me hacían confesarme y yo me inventaba todo. Yo le decía al cura... No hice la tarea y ya está. Y le decía 2 boberías más. Pero claro. ¿Y realmente? Y realmente, si te diciendo así, te voy a contar. Hoy en día va y ¿qué le dices al cura? ¿Tú qué le dirías? Se muere un infarto. No sé, me parece algo... Rimán, ¿a quién le toca? Yo creo que los curas se lo montan de puta madre, cabrón. Pero los notas van ahí, escuchan lo que hace mal toda la gente y tal. Y te dicen, reza 3 padres y cuando se van, así ya. Apoya a este tal chiquito loco. Y pues entre ellos lo hablarán, seguro, ¿no? Me vino Pepito, tal, ya, me contó cada piedra, tal, no sé qué. Claro. Seguro. Seguro. Y luego se fue el niño. Está bendecido. Mira, para ti, para todos ustedes. Yo digo para abogado.
¿Y sabes qué, Salsa? ¡No me desconcentres! Yo iba para abogado y me quedé en el fondado. Bola de croma. Salcedo, ¿cuántas bolas te quedan? Dos. Hermano, ¿tienes que ganar? Tranquilo, que la última la voy a liar. ¡Ay, no rueda! Riemann está tirando las bolas a que rueden por aquí, que hay 40 piedras. No, última bola, esta se merece ser épica. Riemann, vas ganando, pero aún así no te fíes. Mira, y dije que iba a ser... Salce, la puedes liar. Salce, ¿cuántas bolas? ¿Una? ¿Te queda una? Hermano, el Riemann hizo un triángulo perfecto. Sí, sí, sí. No te voy a mentir que tengo nervios porque la puedes liar y eliminarme cuando no me lo vamos a ganar. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Vamos al campo. Adelante de tiempo. Y ahora empiezo yo. Venga, fluye. Este vídeo no tiene ningún tipo de sentido para mí. Me gusta mucho, Salsa. ¡Joder! Molto esbirro. Riemann utilizará la técnica de arrastrar. ¡Mira! Salcedo va ganando Riemann. Por ahora. ¿Qué? Por ahora. No, 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 Riemann, la puedes liar todavía, ¿eh? Ay. Por si uno no basta. Dejamos la otra pegada. Uf, Salcedo está fino ahora, le está cogiendo el tranquillo. Sí, pero mira Riemann. Mano de pesca. ¡Joder! Quedan tres. ¿Qué sientes, tío? Estoy cabreado. Menos mal que Riemann está virolo. Pero si vas ganando. Sí, pero me la puede quitar en cualquier momento. Riemann es muy bueno. El destino. ¡Pero qué! Riemann, aquí tienes espacio para meter una bola negra tuya, ¿eh? Yo que tú no me la jugabas, Riemann. Claro, ¿por aquí? Eso porque si te hicieron para acá. Le queda una, Riemann, solo. Salcedo birroco. Riemann, te queda una. Fíjate que me acabo de rodar hacia aquí porque se me está yendo hacia allá. Entonces... Es birro. Nos la jugamos ahora. Sí, literalmente uno a uno. Manolo, ¿cómo viste este partido? Un poco aceituna. No sé, la verdad que veía a Riemann como favorito, pero Salsepino está sorprendiendo. Sí, pero ¿tú no crees que también Riemann le interesa estar caliente para jugar la final contra el Team Colobondo y haber jugado más partidas que tú? Inteligencia. Te dejo a ti. Buena suerte. Pardelillo. Gracias, amigo. Que gane el mejor, buena suerte. Gracias, amigo. Riemann. Pues si quieres que empiece. Primera bola, Kuala Lumpur. Quería que empezaras para yo hacer esto. Todas las bolas en Kuala Lumpur. Por lo que veo, vale hacer esto, ¿no? Va ganando Riemann. Creo que estaba intentando hacer eso. Va ganando Salsepino. Estoy fuera. Estoy fuerísimo. Uf, Riemann. Estoy fuerísimo. Uf, Riemann, no te desmotives. Todavía puedes ganar. Fuerte, inténtalo mañana. Hermano, muy buen tiro, ¿eh? Bueno, Riemann, todavía puedes. Si vas a ir con esas a quitármela, te pego otra. Así tendrás que quitar dos. ¿Por qué lo hemos tirado así? A investigar ahora, Riemann. ¡Y! ¿Cuántas bolas quedan? Tres me quedan a mí. Uf, pico el ojo, Salcedo. No, cuando Salcedo pica el ojo no es bueno, ¿eh? Me gustó esta técnica. Acabo de sentir miedo. Me gustó la técnica. Sí, pero a Riemann le queda una bola solo. A Riemann le queda solo una bola. De esta bola. Riemann. Depende si Riemann pasa la final o no. Tú me dices que tú la tiras arrastradiña. Tiene que pasar por medio de las dos verdes y entrar ahí. Haces eso, Riemann, que eres ganador del vídeo, hermano. Lo voy a hacer. So. A mí me queda una, la voy a tirar para las rifas. Me remontó. Simplemente final 5 lo muy buena final. Salsedini. Toma, La
gran final de Boli Petanca. Salsepino versus Ácaro Flow. Mucha suerte, compañero. Igualmente. Tiramos una bola y el que más cerca saca el otro, ¿verdad? Muy bien. Sí, debería ser igualdad. Igualdad. Esto. Tengo miedo, pero deberías tenerlo tú. Porque saco. Perfecto, sacas tú. No, no, creo que eras tú. No, fue Iker, fue Iker. La ventaja es que saque él, ¿verdad? Tú elige lo que quieras, claro. Claro, claro. Como tú. Campo, saque. Sacas tú. La presión. Salcedo comenzó la final. No está mal. Poco birroso el tiro de Iker, sigue ganando Salcedo de momento, gran final, a una sola partida. Atención Salcedini. Salcedini está activo. Estoy. Está sacando al Colobondo. ¡Ey! ¡La tocó, la tocó! Sigue ganando Salcedo. La blanca, pero ¿de qué me sirve si mi bola se va? Salce, si la tiras al tablero y la dejas por detrás, sería el mejor clip de la historia. En ese huequito de ahí. Lo voy a hacer por ti, amigo. Complicado, complicado. Odio, odio. Espera. Un poco de lechuga ahí. Eso se está grabando ahora mismo. He venido a jugar. Juguemos. ¡Joder! ¿Sabes lo que creo que están fallando? Las frases. ¿Qué? La tuya, no se veía desde el 92. Por algo se... Tolkien. Uf, está okay. Salcedo por la piedra del mechero, ¿eh? Haters talking, but no problem, I'm focused, bro. Smoking my weather. Esa me gustó, tal. La grulla, ¿eh? I'm focused. I only have eyes for the bola. Barreño. Mi madre Salcedo. Salcedo está activo. Me queda una. A Iker 2. Nadie la ha pegado. O sea, la que acabas de tirar ahora es la más cerca que está de las que has tirado, básicamente. ¿Cuántas, Iker? Habla, Iker, habla. Dos. Habla, Iker. Concéntrate, amigo. Un consejo, cuclillas. No es broma. A mí me funcionó. Uf, pero no sé. ¿Tú? Sí. Mira. Porque es una petanca, mini petanca. No puedo, cuclillas. Bola de dragón. Oh. ¿Lo escuchas? Imán. ¿Qué? No, sigue ganando Salcedo. Va ganando esta bola. Sí, literal. Le queda una y ahí que le queda la última. Puede pasar de todo. No creo, ¿no? No creo que... No, ¿eh? No va a pasar. No, creo, ¿no? No va a pasar, ¿no? No creo, no creo, ¿no? ¿No? ¿Tú crees? Yo no creo. Que la quitó, pero tañanó el terreno, ¿eh? La última. Focus. Si Epic Music. La puede liar. Uf. Qué picamiento, ¿eh? You can see. A ver. Espera. You can see this eye. Yeah. I'm focused, bro. This is my last ball. I'm here to win. Liberación. Del mío personal. ¡Joder! Pero no estoy orgulloso con mi final, tío, porque... ¿Qué? No, sabes, no... ¿Quieres sacar el medidor oficial? Saca el medidor oficial. Mi bola está a... Paca, mechero y sobra mechero. ¿Y ahí? Nah. Nah, Salcedo. Pues fue por poco, ¿eh? Me ganaste por filtro de paca. Amigos, simplemente menos móviles, más canicas. Una tarde de felicidad con mis amigos, tirando canicas aquí en una plaza de Gerardo Mallorca, a ver si la limpiamos un poquito. Como dijo el gran hombre que pasó, menos móviles, más canicas, menos móviles, más canicas, más canicas, menos móviles, más móviles, menos canicas. Yo, vivan. Estoy escuchando una garrana por ahí, ¿no? Espérate, a ver. Pues si hay una rana, ¿sí? No te voy a mentir que esta banderita se va a quedar aquí hasta el fin de los días, ¿eh? Eso se tiene que quedar.